se escuchan los cánticos de la afición que vino a dejarlo todo por su equipo en un partido cargado de emociones. ¿Cuál de ellos saldrá ganador de este partidazo? Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Junto a Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre, Fernando Palomo les habla. Y esperemos que el equipo venga hoy preparado para zafar del descenso en este que es el último partido de la temporada. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados, Marito. Señores, a pesar que esta temporada ha sido un desastre para este equipo, quizás este sea el partido más importante de todos. No les queda otra alternativa que ganar, o de lo contrario, van a descender. Por eso se tienen que dejar la piel y la vida en este partido. A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner. Acomodan bien el balón. ¡Se viene el disparo! Habrá que estar, como siempre, Mario, alerta para lo que deje en el campo este genio que es Leo Messi. Yo no sé si lo tiene estudiado, pero realmente no deja nada librado al azar, ¿eh? Porque es contundente, trabaja bien y es muy habilidoso para el manejo de la pelota. Atentos, que viene el córner. El córner que llega al área. Un cabezazo que se va arriba del travesaño. Lionel Andrés Messi. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. La referí mostrando la tarjeta amarilla. No sé, Mario, qué pensás. ¿No fue algo temprano? Para mí no es que haya sido temprano, sino que él mismo hizo mucho mérito para que le sacaran la primera tarjeta amarilla. Ya veremos ahora cómo se desenvuelve. ¡Qué buen anticipo! Lateral. La entrega de Sergio Busquets. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Luis Suárez. Y la grada que reclama que le pegue. Controla bien el disparo. Se le marca, parece buena. Era un control complejo y lo ha hecho. Pierden el balón. Esa boche buena. Ese es Leo Messi. Ahí va Messi. Buena intervención del cancerbero. Llega la calma después de esa tapada. Ojo que trae compañía. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Y ahí va avanzando nomás. ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¡Siga, siga! Dice la referí. La entrada era arriesgada. Ahí se queda con la pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda.
¡Si lo clava, lo gana! Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Saque de banda para el PSV. Y ahí nomás el arranque de una nueva jugada. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Luis Suárez está en el mano a mano. Casi, pero casi la tuvo Suárez y era el primero. Más oportunidades se le presentará al uruguayo para marcar el gol. Luke de Jong. Maravilloso el centro. Frentazo desviado y todo gracias a la muy buena presión defensiva. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Y así le pega la pelota. Tapa muy bien el disparo. Luke de Jong. Guarda con este pase, está cocinando el gol. Está quedando la pelota de nuevo. Y supera su marcador. Se viene, la va a tener y está. ¡Gol! Marito, estamos al torneo de los goles más importantes en la historia del club. Sí, Fernando, es un gol muy importante, pero cuidado que esto todavía no ha terminado. La alegría, que dure, pero sin distraerse. Ahí se viene, lo va a tener. Balón al área que rechazó Busquets. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Levanta la pelota. Afuera se ve el cabezazo y la defensa ahí como chaperón con quinceañera. Apenas un minuto de tiempo añadido. Lionel Andrés Messi. Y este es el final del primer tiempo. Me imagino que el hinchado está satisfecha con su rendimiento hasta el momento, ¿no? Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Y ahí está la referí que nos dice que nos ponemos las pilas para la segunda mitad. Se asoman y la ve clara. Elige cambio de dirección. ¡Gómez! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Luis Suárez. Jordi Alba quien la controla. Llegó a poner fin al juego. Hay espacio suficiente para avanzar. Y le pega. Aplauso para esas manos. No sé si decirte que quiero que el partido termine tal y como estaba hoy el resultado. Pero están haciendo todo lo posible para sacarlo adelante. Por ahí. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Y no termina! ¡Se viene!
todas partes explotaron. No es el gol del campeonato, pero sí es el gol de la permanencia en la misma categoría. Yo creo que hay que felicitar al equipo porque al final lo logró. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. La manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos de gol, ¿eh? Solo la empujó y salió a gritarlo. Cambian de dueño. Avanza Irving Lozano en plena carrera y se viene atacando. ¡Qué buena tajada! Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Se viene el tiro de esquina al área. El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Gran presión en el ataque, ojo. De Jong. Excelente el bloqueo. Gran atajada, pero sigue el juego. Qué manera de pegarle, no era fácil. La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó. Áviles. Leo Messi. Luis Suárez. Buena atajada. Parece que lo va a probar de ahí directo al arco. Justo a la barrera le ha pegado. Se va la pelota por el fondo. Nos vamos al córner. Buena pelota, mete Messi en el centro. Mejor ni hablamos del tiro de esquina, ¿no? Saque desde el arco. Han presionado y recuperado la pelota. Recibe la bocha, la puede definir. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. Se puede venir el empate. Tapa bien, pero sigue la pelota. Entonces no pasó nada, pues. Mete bien la pierna. A continuación, el lateral. La pelota con Messi, se aclara el panorama. Tapa bien la pelota. Centro bueno, lo puede definir. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Y está todo listo para que se realice el cambio. Ahí le intercepta, pero el peligro sigue. Ahí está el disparo. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. De momento el local, con pleno dominio de la pelota, 15 minutos sin dejársela ver al rival. La verdad que están dejándolo todo dentro de la cancha, están creando... ¡Y lo ha fallado! Es increíble, no sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. Irving Lozano ha regalado la pelota en un lugar increíble. Ahí se queda con el balón. Luis Suárez.
Se arman para tratar de empatarlo. Y la defensa neutraliza. Si todo sigue igual, este equipo se va a salvar del descenso. Debe haber mucha tensión, presión allá adentro. Bueno, la verdad, te digo, Fernando, que lo importante es que no se distraigan. Todo depende de ellos. Tampoco se van a encerrar todo en el área chica, porque si no sería desastroso, pero hay que mantener un equilibrio. La va a tener Luis Suárez. Y no, ahí se termina todo. Se queda con la bola Sergio Busquets. Ahí está Messi. Están viendo qué hacen con la pelota. Quizás se hace nudo. Se ha cruzado en la línea del disparo. Cayó en Suárez. Buena intervención del cancerbero. Entramos ya en el último minuto de juego. Suena el silbato a Yorsay. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Una necesitan para empatar el partido. Gran intercepción de la pelota. ¿Cuánto simbolismo detrás de esta imagen? Termina el partido, con él también la temporada y con esto también están evitando el descenso. Esta no será una victoria cualquiera. La verdad, Fernando, que este empate es un triunfazo, ¿eh? Porque está bien, logra no descender, pero estuvieron ahí a un paso. La recompensa es muy grande por lo mal que han andado durante toda la temporada, pero se han salvado. Ya veremos lo que pasa la próxima.